Amigos, ¿qué tal? De regreso con ustedes, qué bueno que están con nosotros. Tenemos un caso más en la Corte del Pueblo el día de hoy. Bueno, la mayor parte de las familias, especialmente en esta gran nación, en un momento u otro han utilizado los servicios de una babysitter. Y en muchas ocasiones esta persona que cuida a los niños es una jovencita. ¿Cuál cree usted que es el derecho de ella o las obligaciones de ella en caso de que el niño o niña que esté cuidando sufra un accidente? No se pierda este caso porque es una experiencia valiosa para todos. Okay, Mike, next case, please. All right, our next case today, we have Flores versus Jimenez. Please come forward. A ver, señoras, pasen por favorcito. Gracias. Buenas tardes, señora Flores. Buenas tardes, señora Jimenez. A ver, díganme. Buenas tardes, señor juez. Dígame. Mire, señor juez, vengo a demandar a esta mujer que ya no tiene nombre, en la cual... Sí, es la señora Jiménez. ¿Sí? Sí, es pero para mí ella no tiene nombre. No se preocupe, yo le doy nombre, señora Jiménez. A ver, ahora ¿qué no pasó? Tengo nombre, pero cuando señora... pedí el favor, yo sí. Señora, párele. A ver, y usted también párele. ¿Qué pasó? Y quiero saber y al grano. No estoy acá para estar con dos mujeres que andan como gatos y perros. O mire, gatas y perras, mejor yo vengo dicho. A demandar a la señora para que me pague los gastos médicos que he tenido con mi menor hijo. ¿Qué ha pasado? Yo hice un contrato prácticamente para que ella cuidara a mi niño, prácticamente una babysitter, como se le dice, ¿no? Señora, ¿cómo que prácticamente? ¿Hizo un contrato o no lo hizo? Sí, lo hizo, ok, entonces no es prácticamente. Hice un contrato con ella. ¿Fue escrito o verbal? Verbal. ¡Ah! Como toda nuestra gente, todo por palabra, ¿verdad? Uh-huh. Las palabras vuelan en el aire y hay más contratos y descontratos. Aprendan, están en los Estados Unidos, todo por escrito. Ok, hizo un contrato, ¿qué es lo que ella iba a hacer? ¿Rascarle las uñas a sus hijos o qué? Cuidar a mi niño. Cuidar a su niño. Mientras que yo estaba trabajando. Pienso que usted estaba trabajando, no pienso que andaba usted de parrandera, ¿verdad? No tiene la facha de parrandera. Ok, ¿y qué pasó? Mire, señor juez, yo soy una mujer sola. Señora, a mí no me importa si usted está sola o tiene marido o tiene 20 amantes. Esto no tiene nada que ver con este caso. Quiero saber qué es lo que pasó. ¿Ok? Bueno, ok. Ok, vamos. Mire, al momento que dejé a mi niño con esta señora... Mi niño ha tenido un accidente dentro de su casa, se ha golpeado su cabeza. ¿Dentro de la casa de quién? De la casa de la señora. De la casa de la señora. Uh-huh. En la ¿qué cual le pasó al niño? Se ha golpeado la cabeza, se ha roto una ceja en el lado derecho. Sí. Entonces su menor hija ha llamado al 911, ha venido la ambulancia, en la cual la ambulancia, $500, y en gastos médicos son $980. Son como 1,480. ¿Y cómo se llegó a lastimar el niño? ¿Por qué razón? Descuido, porque descuido okay. De su niña. Ok, ¿y lo que usted... Y de la señora. ¿Cuántos años tiene la niña? Tiene 14 años, señor 14 juez. Años. Así okay. Es. Cuando regresemos, el Corte del Pueblo. ¿Qué sabe usted de todo este cuento? Bueno, señor juez, lo primero quiero aclararle de que todo esto empezó de un favor que ella me pidió. Entonces, como ella se separó del marido, dijo que yo le cuidara a su niño. ¿Le estaba pagando? $5 la hora. Señora, a mí no me importa, ya no es favor. Así es. Ya es un pago. Está bien, okay, señor juez. Un favor se hace por gratis, sin esperar que la otra persona sí. Le vaya a pedir algo de regreso. Así es. Eso es ser un favor verídico, actual. Nosotros sí, sí. Hacemos favores en la vida, y porque yo le voy a llevar a mi hijo al cine... Yo espero que mi hijo me venga a ver dos veces por semana. Eso no es un favor. Sí, señor juez. Eso es pedir un pago. Pero yo quiero aclararle algo. Ella me dijo que yo cuidara a su niño. Sí. Perfecto, yo acepté. ¿Y qué pero pasó al final con el niño? Me dijo que mejor mi hija, que tenía 14 años, se quedara con el bebé. Ella dijo ella eso. Ella me dijo eso, pero porque ella tiene más cariño con los niños. Entonces yo le aclaré. ¿Usted los odia? No, jamás. Ok. Sino que mi hija siempre juega con el bebé, entonces por eso okay. ¿Y qué pasó pidió, con el niño? ¿Qué pasó? Que yo le comenté de ¿qué que tengo, pasó con el niño? El niño se cayó cuando yo me fui a la lavandería. Entonces mi hija, al ver tanta sangre, primero llamó por teléfono párele. A su trabajo. ¿Dónde estaba el niño? El niño estaba en mi casa jugando. Mi hija, estaba
Jugando en el excusado, en la tina, en el patio. ¿Dónde? Estaba en la sala. En la sala. Pero estaba saltando los muebles y se cayó. ¿Cuántos años tiene ese niño? Cuatro años. ¿Cuatro años? Así es, señor. Ok. Pues, 4 años. Y el niño, usted salió de ahí para ir a poner la lavandería, así ¿verdad? Es, y regresó. Y el niño se había caído, entonces mi hija se asustó, llamó a su trabajo de la señora, y como ella no se encontraba, lo primero que hizo es llamar al 911. Ok. Entonces vino el 911 y se llevó al niño y todo. Ahora ella está diciendo de que yo le pago el dinero que ella invirtió por ese golpe. Pero yo no le puedo pagar porque yo no cuento con ese dinero. Ella sabía, señora, que mi hija, señora, se iba a quedar con su niño. Ya. Cálmese. Ahora, si este niño se hubiera quemado porque tenían una lumbre puesta, le digo a esta señora, ¿cómo demonios usted deja a un niño en una zona de peligro? Si este niño toma veneno y se lo mete en la boca, lo mismo le digo. Pero yo tuve 3 niños, usted ha tenido 1. Los niños son más rápidos que el relámpago mismo. Al minuto que uno voltea la cabeza ya están por todos lados y uno ni los puede captar, ¿verdad? Como las madres cuidan a niños, no entiendo, porque es más energía que yo, una mujer hace en un día cuidando a un niño que yo hago en un año haciendo gimnasio. Increíble, con razón las mujeres mantienen sus cuerpos mejores que los hombres. Ahora, lo importante en este caso es analizar las bases legales, señora, ¿ok? Si esta señora fue negligente en que su hijo se haya lastimado, esta señora tiene la responsabilidad de todo, de pagar todo. Eso es lo que le digo. ¿Ok? Eso es lo que le digo. Señora, bajo tu responsabilidad. Señora, señora, óigame. Si esa señora no es negligente, entonces la responsabilidad cae en sus manos porque usted es la madre del niño. Si usted tiene a un niño ajeno en su casa y el niño se cae y se le parte acá toda la cabeza, ¿qué va a hacer usted? ¿Lo va a dejar ahí tirado, consangrando, o sea lo que sea, o va a llamar al 911? Primero veo yo. Señora, si es, un, es una niña de 14 años de edad. Es, aunque fuera esta mujer, ella no es doctora. Se ve a alguien sangrando, yo no voy a arriesgar a meter al niño en un coche, manejarlo y no saber dónde hay un hospital de emergencia de primeros auxilios que sea capacitado. Llama usted a la ciudad, ellos lo tienen. Normalmente usan los centros médicos más grandes, como de las facultades de medicina, donde tienen los mejores recursos. El veredicto es desgraciadamente para usted, y gracias a Dios para usted, y no haga favores de hoy en adelante, al favor de la señora contra usted, porque usted no me ha enseñado que la señora fue negligente. Si fuera mi hijo, y no llaman a una ambulancia, y no llaman a alguien de emergencia, les parto hasta la mamá. Tenga buen día. All rise. Everyone leave the courtroom. I'll get the door for you. Escuchemos, amigos, a uno lo litigan. Thank you, Michael. Desde ahí, por favor, si fuera tan amable, nuestros televidentes quieren verla también. Comparta con nosotros esta experiencia que acaba de acontecer en este caso. Yo creo que es algo injusto. Una babysitter es una babysitter. Y le estoy pagando. Bueno, es esto. Bueno, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Ahí tienen ustedes, amigos, las palabras de esta persona, pero claro, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio concepto en casa. El caso es cuidar los niños, todos sabemos eso y estamos de acuerdo. En fin, gracias por habernos acompañado, los esperamos en la próxima corte.